Ay, 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 esa güera, ¿cuándo le embarramos aguacate a tu telera? Ya, el doctor, compórtese. Oh, pues. Oiga, Nicasio, qué bueno que ya pasó las aguas a la cajuela y liberó el asiento delantero. Sí. Oiga, Nicasio, ¿y ya sabe a dónde se va a ir de vacaciones en Semana Santa? A algún lado que se pueda llegar por carretera, el doctor. ¿No le late viajar en avión? No mucho, el doctor. ¿Por la altura? No, el doctor, por la gente. Ah, sí, le han tocado esos cuates a los que les toca el asiento de en medio y del puro coraje automáticamente expanden su volumen corporal al doble. Sí, el doctor. ¿Y qué tal los necios que traen su caja de jabón Roma llena de chunches y se pasan media hora tratándola de acomodar en los compartimientos superiores, fingiendo que no escuchan a la sobrecargo que les pide documentar su equipaje? Y hablando de sobrecargos, ¿qué tal los cuates que se quedaron atrapados en los 70s y las llaman gritando ¡Azafata! Y los cuates que piensan que por viajar en primera o business class tienen derecho a mirar con desprecio a los de clase turista. Ah, sí, como faraones viendo pasar a esclavos. ¿Y qué tal los que no apagan el celular cuando les dicen y reciben llamada a medio vuelo? Pues prefiero a esos que a los que piensan que hay un baño para cada pasajero y se encierran a esperar a que les llegue la inspiración. Uy, y los papás que le sueltan la correa a sus chamacos latosos. ¿Y le han tocado esos pasajeros que creen que la altura multiplica su sex appeal y se quieren ligar a toda aquella que se mueva? No, no, no me ha tocado. Ah, pero ¿qué tal los que luego, luego entrando proceden a quitarse los zapatos y hacen que todo el avión comience a oler a quesadilla de huitlacoche? ¿Y los que insisten en hacerte plática a pesar de ver que estás leyendo un libro o traes los audífonos puestos? Uy, hablando de audífonos, los que tararean todas las rolas que van escuchando y patean el asiento de adelante al mismo ritmo. ¿Y qué tal esos que seguramente piensan que el último en salir del avión se tiene que quedar a limpiarlo y por eso empujan a todos con tal de salir primero? Pero nada, nada, nada supera al pasajero que al aterrizar se pone a aplaudir como tarado. Eso sí, al doctor. ¿Y usted se va a ir a algún lado? Pues quería, pero como que ya empecé a dudarlo. Pues ahí luego me cuenta, porque ya estamos llegando.